y fui muy consciente desde el primer momento de lo que es, desde el primer momento de mi vida, lo que es una dictadura, lo que son los cientos de miles de desaparecidos, lo que son los fusilamientos de madrugada, lo que son no poderle dar sepultura digna a un familiar. Y fue en mi familia que vi lo que era el socialismo y vi lo que era el no poder expresarte libremente. Ya Franco muere, hay una transición en España que no repara la memoria histórica.